No hay Dios sino yo. No hay qué fuerte. Y termina diciendo, no conozco ninguno. Dios es enfático. Dios dice, no hay Dios fuera de mí, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y si usted quiere saber, lo único que Dios no conoce es eso. Dios no conoce otro Dios como Él. Y este Dios es tan impresionante que dice, yo anuncio, ¿qué anuncia? Lo porvenir. Lo pongo en orden. O sea, mi cronología es ordenadita, yo lo pongo en secuencia. Lo anuncio desde antes que ocurra. ¿Qué otro Dios hay semejante a Él? ¿Qué otro Dios es semejante a Él? Entonces, Dios lo que se propuso en su corazón, si usted me permite decirlo así, lo que Dios se propuso en su mente fue un día darse a conocer, mostrarse, revelarse a nosotros, mostrarse al ser humano. Y ese mostrarse, ese revelarse, es que Él quiso tomar la forma de siervo para mostrarse a todos nosotros. Vamos a ir al Evangelio escrito por Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice, verso 1. En el principio era ¿quién? El Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es interesante entender esa expresión. ¿Qué significa la expresión verbo? Verbo significa palabra. Amén. Significa palabra. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes por dónde me están escuchando? Por las cornetas. ¿Cierto? Ustedes me escuchan por las cornetas. ¿Esa voz que sale por las cornetas es independiente de mí? O sea, ¿la voz es una y yo soy otro? No. Uno no puede dividir la palabra de una persona de la persona misma. Amén. Uno no puede dividir la palabra de una persona de la persona misma. La palabra y la persona son una sola persona. Porque si uno dividiera la palabra de una persona, entonces tiene una palabra hablando por allá y tiene una persona aquí. Muda. Muda sería un... Los ventrílocos es una falsa falsa apreciación, ¿no? Pero uno no puede dividir a la persona de la palabra. La persona y la palabra son uno solo. Ahora, miremos lo que sucede allí. Dice, verso 14. Y aquel verbo, ¿qué pasó? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria como cuál? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese Dios
maravilloso, inmenso que Dios tenemos, tomó la decisión un día de manifestarse en carne. Y aquel verbo fue hecho carne. El plan de Dios llegó a su consumación. Ese plan divino llegó a consumarse y Dios tomó forma de hombre. Y cuando Dios toma forma de hombre, la Biblia dice, y vimos, ¿qué vimos? Su gloria. Gloria como la de quién? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios en el Antiguo Testamento había dicho que Dios no daría su gloria a nadie. Que Dios la gloria no la comparte con nadie. Que Dios la gloria no la comparte con nadie. Pero cuando Juan describe al verbo hecho carne, dice, y vimos, la vimos. ¿Qué vimos? Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Dios toma una forma humana. La pregunta interesante aquí es, cuando Dios tomó una forma humana, ¿el cielo se quedó solo? ¿O quién se quedó en el cielo? ¿Cómo, hermano? Te entiendo toda la pregunta. Si te acercas o lo dice más fuerte desde allá, es omnipresente. Ahora, Él es omnipresente sencillamente porque Él es infinito. Él es más grande que el universo, que está en toda parte. Pero es que es muy importante que uno entienda. El hecho de que Dios tomó forma humana no indica que todo Dios... Quiero que me miren acá. Por favor, quiero que me miren acá. Como si ustedes me permitieran, el pañuelo abierto se ve grande, ¿cierto? ¿Sí? Pero no fue que Dios se recogió todo, se recogió todo, ¿sí? Y se redujo a una mínima expresión. O sea, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. ¿Sí? Dios no se puede reducir. Él no puede dejar de ser lo que Él es. Él es Dios. Amén. Sencillamente lo que la Biblia dice es esto. Dios estaba en Cristo. ¿Sí? En ese velo de carne fue llenado con toda la esencia, con toda la plenitud. La Biblia lo dice de otra manera. Porque en Él habita corporalmente. ¿Qué significa corporalmente? En ese cuerpo, todo lo que ese cuerpo pueda recibir. En ese cuerpo, toda la plenitud de ¿quién? De la Deidad. No es que todo Dios se concentró allí. No, es que dentro de ese ciervo, ese cuerpo, ese velo de carne, toda la esencia divina está allí. Pero no es que fuera de Él no haya esencia divina. Es que es el error de muchas personas. Creer que podemos limitar a Dios. Que porque Dios manifestó su presencia visible en Jesucristo, ya no estuvo en el resto del universo. Decir que Dios salió de algo o de alguien sería decir que hay alguien mayor a Dios. Sería reconocer que hay algo mayor a Dios. Y lo que la Biblia enfáticamente anuncia es, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será
después de mí. Dios no salió de otro. O sea, la verdad es esa. Dios no procede de absolutamente nada ni nadie. Él, por eso, el nombre que Dios reveló en el Antiguo Testamento a Moisés cuando le dijo, yo soy el que soy, estaba diciendo, yo soy el que existo por mí mismo. Y no dependo para existir de nadie. Si Dios hubiera salido de alguien, entonces Dios tiene un principio. Dios tiene un principio y en ese momento dejó de ser Dios. En las culturas paganas, dicen que un hombre pudiera llegar a ser Dios. Eso no es cierto. Pero son creencias de las culturas paganas. Pero Dios no llegó a ser Dios. Dios es Dios y por definición se dice que Él es el Dios eterno. El Dios eterno es Jehová. Entonces, si es eterno, no tiene ningún punto de partida. Que eso sea incomprensible para el ser humano, que todo requiere tener un punto de partida, eso es otra cosa. Pero es un problema para mí, que soy la criatura, no para Dios, que es el creador. El creador no procede de nadie. ¿Sí? Porque eso indicaría que hay algo más grande que Dios.